Vámonos inmediatamente a la lectura de la palabra del Señor. Busque con nosotros su Biblia, porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos escudriñando la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra. Mateo capítulo 8, desde el versículo 29 en adelante. Hoy vamos a tocar el tema de el Gadareno. Mateo capítulo 8, desde el versículo 29 al 34, y luego continuamos del capítulo 9, versículo 1 hasta el 15, porque hoy vamos a darnos un banquete en la presencia del Señor. Leemos la palabra del Señor, hermano Levi. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, recordando que los títulos son los endemoniados gadareno y Jesús sana a un paralítico. A su letra dice el 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su contorno. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo, a los que le acompañamos. Hoy creemos que hay bendición grande, y sobre todo las almas que se han de convertir y los que han de quedar libres. Amén y amén. El Señor Jesucristo no tenía tiempo de ocio. Como quien dice, voy a tomarme una semana de vacaciones. Me voy a tomar un mes de vacaciones. No, como yo he trabajado demasiado, voy a tomarme un año sabático. No, el Señor no tenía semana de vacaciones, ni mes de vacaciones, ni año sabático. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no duerme, que el Señor lo reprenda. Amén. Y como el diablo no duerme, pues el Señor tiene que andar de un lugar a otro, haciendo la obra de Dios, echando fuera a los demonios, libertando a los oprimidos. Amén. Por el diablo, salvando las almas. Amén. Sanando a los enfermos. Amén. Bendiciendo. Amén. A su pueblo. Amén. Revistiéndonos. Amén. Con doble. Amén. Porción del. Amén. Espíritu Santo. Amén. Yeah. Terminaba el Señor de calmar la tempestad. Pero no se devolvió, no, siguió adelante, porque había una necesidad muy grande. Un hombre con un diablo grande metido por dentro, un hombre que tenía azotada la región de los gadarenos, Gadara. Hermano, este hombre lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas, era una amenaza. Yo creo que los muchachitos, aunque la Biblia no lo dice, yo creo que ya los muchachitos tenían miedo de salir a la escuela. Ya los muchachitos no jugaban al frente de la casa, porque ese hombre tenía el diablo adentro. Lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas, barbudo, con los pelos empegostados, las ropas rotas, harapiento, descalzo, dando alarido, dormía en los cementerios, desenterraba a los muertos. Una,
una pierna de un muerto, un brazo de otro, le arrancaba la cabeza a uno. El hombre andaba hediondo a zamuro. Sí, era un hombre terrible. Pero ¿qué sucedió, mis amados hermanos? Versículo 24, diga conmigo. He aquí. Que se levantó en el mar una tempestad tan grande. ¿Y qué pasó con esa tempestad tan grande que se levantó? Que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Las olas subían en la barca, pero él dormía. Hermano, estaba como quien dice, en la presencia del Padre transportado. Él sabía que iba a cumplir una gran comisión. Echando fuera los demonios, pero tomó tiempo para descansar en el camino, para coger fuerza. Venga, venga. Seguramente que ninguno de ellos lo estaba tomando en cuenta, que ninguno de ellos estaba conversando con él, porque de haber estado ocupado conversando con alguno, jamás se habría quedado dormido. Pero como ellos estaban confiados, remando el Señor se tomó su tiempo para descansar. En medio de la tormenta, ahí sí se acordaron del Señor. 29, diga conmigo. En el nombre del Señor. Y clamaron diciendo, diga conmigo, clamaron diciendo. Y clamaron diciendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos? ¿Has venido acá para atormentarnos? Como quien dice, todavía no es el tiempo. Sabemos que vamos a ser lanzados al infierno, pero todavía no. Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y diga conmigo, estaba paciendo. Lejos de ellos. Un hato de cerdo se estaba paciendo. Lejos del lugar. ¿Y qué pasó con eso? Cerdos son cochinos. En alguna parte lo conocen como marrano. Pero es el mismo animal. Llámese cerdo, llámese marrano. Son los mismos, mis amados hermanos. Los demonios le rogaron diciendo, ¿cómo le dijeron los demonios? Si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Los demonios pidiéndole permiso al Señor. Si nos echa fuera, Señor, si usted nos saca de aquí donde nosotros tenemos tiempo viviendo dentro de la gente, dentro de estos endemoniados. Tenemos tiempo metidos aquí y nadie nos había molestado. Nadie nos tenía miedo. La gente pasaban corriendo, incluso los evangelistas seguían de largo. Iban hacia otros pueblos porque, mire, Señor, nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí dentro de estas personas. Ay, hermano. Cuando ellos vieron a Jesucristo, reconocieron que ese sí tiene poder. Amén. Jesús sí tiene poder. Amén. Sobre el diablo y Amén. Sobre todos los demonios. No. Cuando ellos miraron a Jesús, entonces se humillaron, se pusieron humilladito. Señor, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Nos vas a mandar para el abismo, para el infierno, a donde está el tormento, donde hay candela y azufre. No, Señor, por favor, Señor, todavía no es nuestro tiempo. Allá están unos cochinitos, Señor. Por aquí, por este camino, están unos cerdos, unos marranos. Señor, danos permiso que nosotros nos vamos derechito a donde están los cerditos. Déjanos entrar a los cerditos, Señor. Si nos sacas de aquí, Señor, danos permiso para irnos derechito a donde están los cochinitos. Y nosotros nos vamos a meter en los cochinitos y nos vamos a quedar quietecitos. No,
A donde está el diablo no hay quietud. Donde está el diablo no hay paz. Donde está el diablo no hay alegría. Donde está el diablo no hay entendimiento. Donde está el diablo lo que hay es destrucción. Él ha venido a robar, a matar, a destruir. Los demonios le pidieron al Señor, le rogaron al Señor: Señor, por favor, no nos saques de aquí, Señor. No podemos quedarnos en el aire, no, en el aire, no. Danos permiso para meternos allá en los cochinitos, Señor. Nosotros nos metemos en los cochinitos y no ha pasado nada. Los demonios le rogaban al Señor, oiga bien, los demonios le rogaban. Hay personas, amados hermanos, que quieren darle órdenes a Dios. Señor, tráeme esto, tráeme aquello, yo quiero un carro y que sea azul. Señor, yo quiero una vaca y que dé 20 litros de leche al día. Oye, usted es más exigente que un serrucho. O sea, pues se come sin descanso. Los demonios le rogaron al Señor. Diga conmigo: si nos echas fuera. Si nos echas fuera. ¿Qué más digo en el versículo 31? Permítenos ir a aquel hato de cerdo. Diga conmigo: Él les dijo. Él les dijo. ¿Cómo les dijo el Señor a esos demonios que estaban dentro de esa gente? Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Todos los cochinitos, chiquitos, medianos, grandes, grandotes, unos cochinos grandes, barrigones, barrigones con unos barrigones grandísimos, ciertos cochinos grandes. Ay, ay, ay. Hermano, todos los cochinos, chiquitos, medianos y grandes, cuando se le metieron esos demonios, ¿qué crees tú que pasó con los... ¿Qué crees tú que pasó con esos cerdos, hermano Henry? Bueno, yo no había vivido esa experiencia. Torcieron la colita y salieron, chillaron, crujieron los dientes. ¡Se nos metió el diablo! Y empezaron a correr. Los demonios. ¿Botaban espuma por la boca o no botaban? Sí, hermano Puerta. ¿Hacían alaridos feos o no lo hacían? Horrible, como gritaba el gadareno, ahora gritaban los cerdos. Ahora, mire, ya no es una persona, dos personas. Ahora, amados hermanos, son 2,000 cochinos, 2,000 Si un cochino no lo deja dormir a uno, ¿cómo serían 2,000 cochinos? El Señor, amados hermanos, tiene poder para sacar no solamente 2,000 cochinos, 2,000,000 de cochinos. Amén. El Señor tiene poder para sacar demonios por legiones y legiones. Lo que tenemos nosotros es que acudir a Él, buscarlo. Amén. A Él. El Señor vino donde había la necesidad. El Señor libertó a esos endemoniados. El Señor los libertó, mis amados hermanos. Ellos quedaron libres, pero los demonios no quedaron libres. Los demonios se le metieron a los pobres cochinos y acabaron con todo el hato. 2,000 cochinos se precipitaron al mar y en el mar se ahogaron. Pero los demonios no se ahogaron. Esos demonios salieron de los cochinos. Esos demonios, amados hermanos, andan buscando dónde meterse. Esa es la razón de que nosotros debemos vivir siempre ocupados en la oración, en la palabra, en la predicación, meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Usted debe meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No se ponga a estar meditando
en vanidades ilusorias. No se está, ponga a estar meditando en las cosas de este mundo. La mente es muy frágil, muy volátil. La mente se va siempre hacia las cosas del mundo. Por eso nosotros debemos dominar nuestra mente. Así como se doman los caballos, los burros, nosotros debemos domar nuestros pensamientos. Que el pensamiento se quiere ir hacia la vecina. No, Señor, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ocuparnos en las cosas de Dios. Que el diablo te está diciendo que si compras un numerito de la lotería, vas a salir de abajo. Tenga cuidado, ese es el diablo. Hermano, yo soñé los caballos que van a ganar. El Señor me los mostró. Mire, aquí anoté. Que el Señor reprenda al diablo. Bien. Rompa esa cosa. Ese es el diablo que le está tentando a usted, mi hermana, mi hermano. No se deje sugestionar por el maligno. Que si los demonios son reales, son reales. Me contó un evangelista que ya está con el Señor. Ese evangelista era maracucho. Y el hermano me contó que él llegó a un lugar donde estaba una muchacha endemoniada. Y le pidieron: hermano, ¿será que usted puede orar para sacarle el diablo a esta muchacha? Él dijo: claro que sí, ese es el trabajo de nosotros los siervos del Señor. Y el demonio habló por la boca de la muchacha con voz de hombre: si me sacas de aquí, me meto en tu guitarrita. Le dijo: pues de la guitarrita te saco en el nombre de Jesús. Me meto en la tinajita. En la tinajita de agua, ahí me meto yo si me sacas de la guitarrita. Pues de la tinajita te saco en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, la muchacha hablando con voz de hombre, el diablo estaba dentro de ella. Entonces, me meto allá en aquella vaquita. Había una pobre vaca por allá y el evangelista cometió el error. Le dio permiso al demonio para que se metiera en la pobre vaquita. Reprendió al demonio. Puedes meterte en la vaquita si quieres. Ah, no, dicho y hecho. Aquella vaca, hermano, torció el rabo, empezó a dar brinco como loca. Corrió, se desapareció la vaca. Y esto no es una ilustración, un tratadito para asustar a los muchachitos. No, un testimonio real y verdadero. Con el diablo no se juega. Amén. Hay gentes que juegan con el diablo. Hay gentes, amados hermanos. Bueno, yo me voy a asociar con para hacerme rico, porque la verdad es que con Jesucristo no levanto, no paro papelón, no levanto cabeza. Me voy a asociar. Hermano, no diga eso ni en juego, porque el diablo no juega. El diablo agarra las palabras en el aire, que el Señor lo reprenda. Jesucristo, amados hermanos, sabía que había una necesidad. Había pasado por una tormenta, el Señor de lo más tranquilo, pero Él estaba apuntando hacia Gadara porque sabía que allí había una necesidad inminente. No es casualidad que hoy tu televisor está conectado con Luz TV Internacional. No es casualidad que en tu internet, en tu computadora, en tu móvil celular, has colocado hoy el matutino. Dios te está hablando. Si hay demonios en tu casa, si hay demonios en tu vecindario, si hay demonios en algún familiar que los tienen a ustedes atormentados, yo te recomiendo Jesucristo, el sanador, el todopoderoso.
La palabra del Señor dice: diga conmigo, cielito, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Y tienes problemas de demonios en tu casa, en tu trabajo, dentro de ti, que se te salen groserías y tú dices: ay, hermano, yo me entregué al Señor, yo leo la Biblia y cuando estoy orando se me salen unos disparates, y en la mente hay una voz que me dice que maldiga a Jesús. ¿Que cómo? Ayune 3 días para que se le salga el diablo. Amén. 3 días. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los demonios son reales. No es que los demonios existían cuando el Señor echaba fuera los demonios. ¿Qué? ¿Que echaba? El Señor echaba y echa fuera los demonios. Amén. Y los seguirá echando. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo dijo, dígalo conmigo: estas señales seguirán. Estas señales seguirán. ¿A quién, hermano Levi? A los que creen. A los que creemos. Estas señales seguirán a los que creemos. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echaremos fuera demonios. Sobre los enfermos. Pondremos las manos. Y los enfermos. Sanarán. Si beben cosa mortífera. No les hará daño. Tomarán serpientes. Las quitan del medio. Hollarán al cachorro del león y al dragón, al dragón, diablo y a todos sus demonios. El Dios de paz aplastará al diablo debajo de nuestros pies. Nos ha dado el poder. Tenemos el poder. Amén. Con nosotros. Amén. Es como si usted tuviera una llave y esa llave es para abrir las ventanas de los cielos. Amén. Las cajas fuertes. Amén. Del Señor. Usted tiene en la boca el poder y la autoridad para echar fuera los demonios. Amén. Para bendecir o para maldecir. Usted tiene el poder en la boca. Un embajador le negó a un grupo de judíos, le negó la visa para entrar a los Estados Unidos, hermanos queridos, y ese embajador fue culpable de que no dejaron entrar a un barco cargado de judíos a Estados Unidos. Regresaron otra vez donde habían salido y todos fueron ejecutados en el holocausto. Pero la familia de ese embajador, hermano querido, todos murieron trágicamente. Me refiero a los Kennedy de Estados Unidos. Presidente Kennedy matado, asesinado con una bala en el corazón. Su hermano, el otro, todos trágicamente. Ya se acabaron los Kennedy. ¿Por qué? Porque el pecado de los padres cae sobre los hijos, sobre la segunda, la tercera y cuarta generación. Los demonios son reales. Tenemos poder para hacer el bien. Pues vamos a hacerle el bien a nuestro prójimo. Tenemos el poder para bendecir. Pues vamos a bendecir. Tenemos el poder para echar fuera los demonios. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar que nos paguen para sacarle los demonios a la gente? No, mi hermano querido. De gracia recibiste. De gracia. Compra la verdad y no la venda. El Señor nos ha dado su poder
todo su poder, así como Jesucristo andaba libertando a los oprimidos del diablo, Él se fue a los cielos, está con nosotros en forma espiritual, vive dentro de nosotros. Amén. Cuando usted oye al predicador, usted no está oyendo al hombre, usted está oyendo la voz de Dios a través de ese hombre. Es por eso que Jesucristo dijo: no penséis en lo que vais a decir, el Espíritu de mi Padre pondrá palabra en vosotros que los hombres no podrán contradecir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que está en vosotros. Lo creemos, cielito. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gran alegría nos encontramos, y la Escritura sigue diciendo desde el versículo 33: y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Una de las cosas que tenemos que continuar es que recuerde que venimos con fe. Yo ayer recibí fe y hoy está confirmando que estamos recibiendo el poder también, porque aquí se recibe el poder. ¿Y el poder para qué? ¿Para hablar mal de los demás? ¿El poder para qué? ¿Para estar criticando? No, el poder para predicar el evangelio y echar fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo. Sentimos con ese poder, y es de acá, desde los matutinos, que está saliendo fuego y está saliendo unción. Por eso los homosexuales se están convirtiendo, los delincuentes, se están convirtiendo los brujos, y se seguirán convirtiendo, porque de aquí sigue saliendo fuego, poder de Dios. Bendito sea su nombre. Fuerte estaba hablando del poder que Dios nos había entregado. Recuerdo cuando me convertí, cuando Dios me sacó de la brujería, que estaba en la montaña, y Dios me dijo: te voy a mostrar un poder más grande del que tú tienes. Ese poder lo sigo utilizando y hoy lo estoy reconfirmando, porque ese poder sigue en mí. ¿Y sabe qué pasa? ¿Cuál es ese poder? Ese poder se llama Jesucristo. ¡Yeah! ¡Aleluya! Se acabaron los tabacos, se acabaron las lecturas de la carta, se acabaron la lectura de los orines, se acabaron las pólvora, se acabó toda esa colonia 70 que se utilizaba la pólvora, la cruz de Caravaca, y aquí, ¿sabes qué pasó? Cuando vino el poder, cambié todo esto por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué estamos contando esto? Para que usted se vea que no estamos actando. No, estamos humilladitos, porque ese poder no lo dio Dios, es Dios el que está haciendo. Pero ¿para qué nosotros estamos hablando? Para que usted sepa que si está en la brujería, tiene un poder equivocado. Si usted está en la idolatría, tiene un poder equivocado. Si usted está en un poder equivocado, no tiene poder de echar fuera a los demonios. Por eso hay algunos que están por allí profesando una religión, pero cuando aparecen los endemoniados, los mandan para donde están los vestidos de azul. ¿Y quiénes son los vestidos de azul? Los de la luz del mundo, los que sí no tenemos miedo, los que sí echamos fuera a los demonios. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!
Recordaba, doctor Puerta, que estaba en un restaurante recién salido ya de esa brujería, ya los brujos me habían corrido porque dijeron, desde que tú llegaste de la montaña, los demonios no han vuelto a bajar, o sea, los espíritus dijeron ellos, pero ya yo sabía que eran los demonios, no han vuelto a bajar, le dije, correctamente me voy de aquí porque yo sé lo que yo tengo que hacer, el sabio ve el mal y se aparta, pues yo me aparté de esa gente y seguí predicando el evangelio, pero el diablo no me iba a dejar quieto. Pero debes saber que si el diablo no me iba a dejar quieto, pero yo sabía que tenía un poder mayor que el del diablo, que es Jesucristo. Y resulta que de pronto llegó un demonio al restaurante en la mesa donde yo estaba y me dijo, yo soy para Maconi, ahora agarra un cuchillo y mata a todos los que están aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el demonio me dijo así, inmediatamente empecé a clamar por la sangre de Cristo y el poder de Dios se derramó y desde adentro eché fuera al diablo de Maconi. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el doctor Puerta nos está entregando un gran alboroto que sucedió. A mí me llama mucho la atención, doctor Puerta, porque dice, y los que apacentaban huyeron. Fíjense que aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, los amigos que nos están viendo y los que nos están oyendo, los que practican la brujería, los que andan por allí en el pecado. Porque yo siempre he dicho que el diablo es como un mecánico, y discúlpenme los mecánicos por el atrevimiento de la figura que hago. Pero el mecánico hoy utiliza la 9-16 y mañana va a utilizar la 3/8 según sea el problema. Y el diablo así utiliza a los que están desprotegidos. Hoy algunos dicen, a mí no me va a pasar eso, jamás violaré una niña, jamás mataré. Pero terminan haciéndolo, ¿por qué? Porque están sin protección. Pero hoy desde acá está saliendo una palabra que dice que si hay alguien que te apacienta, que si hay alguien que tiene poder, que se llama Jesucristo, y si estás con Cristo, ningún demonio tiene contra ti poder. Esto tenemos que verlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque aquí está bien claro, tenemos a una gente, estaban apacentando y cuando están apacentando los cerdos, los cochinos, los demonios se fueron porque Jesucristo los mandó para allá. Los demonios pesan porque inmediatamente dice que cayeron y los cochinos se murieron, pero los demonios no, y lo vamos a probar aquí por las escrituras. Hay personas que están claras y otras que no. Las que no están claras deben tomar en cuenta que los demonios seguirán atacando y que la única manera que usted puede librarse de los demonios es cubriéndose con la sangre de Cristo, que su nombre esté anotado en el libro de la vida, y verá que usted, los demonios no pueden con usted mientras usted se mantenga con el Señor. Y esto lo tenemos acá en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, mayor es el que está con nosotros, doctor Puerta, gracias por la acotación. Mayor, eso lo dice la Escritura. Hijito, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Jesucristo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El diablo, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos el poder contra Satanás. ¿Y cómo lo probamos? Desde que nos convertimos. Yo fumaba tabaco, 3 y media de tabaco. Ya no fumo tabaco. Me tomaba como 3 y media de aguardiente cuando estábamos chequeando. Ya no tomo aguardiente. Cigarrillo, yo chequeaba con cigarrillo para los estudiantes con Lino Valle, para los choferes. Oiga, con Domingo Antonio Sánchez Perdomo, yo dejé de fumar cigarrillo 30 y pico de años, que ya yo no necesito eso. ¿Por qué no lo necesito? Porque tengo el poder que se llama Jesucristo. ¿Y qué hizo esta gente? Se fueron huyendo. ¿Pero por qué se fueron huyendo? Porque eso es lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hacerle que la gente le tenga miedo a las bendiciones de Dios. ¿Qué hubiese pasado? Oiga bien, ¿qué hubiese pasado si esto que estaban apacentando los cerdos hubiesen buscado a Jesucristo? No se hubiesen llevado una mala información, jamás ni nunca.
sino que ellos hubiesen llegado diciendo: mira, el endemoniado que nos causaba daño, el que nos mataba a los chenchos, el que nos mataba a los marranos, ya quedó libre. Sepa que lo hizo libre. ¿Quién? Jesucristo. Pero no, ellos no hicieron eso. ¿Sabe qué? Ellos lo que hicieron fue llegar con malas noticias ya, porque habían perdido supuestamente sus ganancias. Y cuando llegaron allá, que llegaron evangelizando malas noticias. Pues nosotros en esta mañana quiero decirle que nosotros no estamos predicando desde aquí malas noticias, desde aquí estamos predicando buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo salva, que Cristo sana y que viene por segunda vez y que nos entregó el poder. Bendita sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 34. Vamos a darle al 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, rogaron que se fuera de su contorno. ¿Qué fue lo que hizo toda la ciudad, mi pastor? Los que me están viendo y los que me están oyendo, salieron. Yo pensé que iba a hacer algo. Yo pensé que cuando Jesucristo iba a llegar, por lo que había hecho, había dejado libre a un hombre, la gente se iba a acercar. ¡Ay, Cristo, óreme por aquí! ¡Jesucristo, salva a mi hermana! ¡Jesucristo, ven acá! ¡Sácanos los demonios, a nosotros también! ¿Pero qué pasó? Los demonios que salieron de los marranos se le metieron a ellos, y entonces desecharon a Jesucristo. ¿Y cómo sabemos nosotros que eran los demonios? Porque el único que no quiere a Jesucristo, no quiere el Evangelio, no quiere los matutinos, no quiere la palabra de Dios, son los endemoniados. Pero hoy usted está sabiendo esa noticia, y si usted está desechando este evangelio, cambie de actitud y empiece a recibirlo, porque aquí le estamos mandando el poder para que quede libre y se convierta. Amén. Comenzamos entonces con el capítulo 9. El versículo 34 dice que toda la ciudad le dijeron a Jesús: vete, vete de nuestro contorno. Gran milagro había hecho, el gran problema que había en aquella ciudad. Pero el mundo está lleno de malagradecidos, gente que no agradece. Usted dirá: qué ciudad tan mal y perversa, ¿cómo es posible que no van a aceptar a Jesús? Así sucede. Pero Jesús tampoco anda discutiendo, él tiene una misión. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el versículo 1 del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Le dijeron que se fuera, él se fue. Dice que montándose en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Todas estas descripciones que da el Espíritu Santo acerca de la vida de Jesús nos deja a nosotros grandes enseñanzas. Hay gente que se detiene en la explicación de la palabra y en la extensión de la palabra porque hay alguien que no lo quiere. Una ciudad le dijo que no. A usted quizás no será una ciudad. De pronto la mujer le dice: vete de la casa porque no te quiero. Estoy cansado que tú andes con una Biblia debajo del brazo y vestido con una corbata roja. Estoy cansado que te metas puro en vigilia, en matutino. Me gustaba más cuando tú te la pasabas bailando el merecumbé. Vete de aquí, vete de aquí. Y usted, ¿qué va a hacer? Usted se mete por lo menos 3 días de ayuno, lucha para que Dios dé la victoria. Pero nosotros, mis amados hermanos, debemos de entender que por causa del Señor seremos aborrecidos. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejare, Jehová con todo me recogerá. Hay que continuar la batalla, y eso hizo Jesús. Jesús se fue y fue a su ciudad, se montó en barca y pasó al otro lado, que nos deja una gran enseñanza. Jesús lo llevó y pasó al otro lado, no se quedó estático en un lugar, que es la gran comisión de la iglesia de Dios en estos últimos tiempos. Usted no se puede quedar: ya me entregué, ya yo soy de Cristo, voy para el cielo. Ahora usted tiene que pasar a otro lado, usted tiene que pasar a otra etapa, usted tiene que pasar a otra misión. Ahora usted se convierte en luz, en luminar, en sal de la tierra. Usted sale ahora a decirles al otro, a otro, de lo que Cristo ha hecho con usted. Ahora vamos al otro lado, a otro continente, a otra ciudad, a otro vecino. Vamos a llevar la palabra del Señor. Y dice el versículo 2 que sucedió: mientras Jesús pasaba en la embarcación al otro lado, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Lo que nos
Van siguiendo, dicen, ¿y por qué lo traen en una cama? Recuerden, la tecnología no había avanzado tanto. Se lo llevaban en camita, como sea. Hoy en día, pues si alguien tiene la posibilidad, ambulancia. Se lo llevan en una silla de ruedas. Ambulancia. En una ambulancia, en cualquier cosa lo lleva donde está Jesús. Ellos iban porque oyeron que Jesús iba pasando la embarcación. Jesús iba pasando al otro lado, pero ya al otro lado lo estaban esperando otras personas. Ustedes que están aquí en el cielito con nosotros, tenemos otra gente al otro lado de la pantalla, tenemos otra gente al otro lado a través de la radio, tenemos otra gente a través al otro lado en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia. Bendito sea el Señor, la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Jesucristo usó una embarcación, pasó al otro lado, pero nosotros pasamos y más allá, nos metemos en el cuarto, nos vamos a otro país a través del internet, a través de las ondas hercianas. En estos últimos tiempos, Cristo ha puesto las cosas más difíciles con nosotros. Yo sentado aquí le estoy predicando a 5 continentes, estoy pasando al otro lado, hablándole de que hay un Cristo maravilloso que quiere pasar contigo al otro lado, no al infierno, sino a la presencia del Padre. Quiero llevarlos al otro lado. Hay vida después de la muerte. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos al otro lado. Dice que cuando pasó al otro lado, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, fíjense lo que es, aquellos no tenían, estaban, era bravo, vete de aquí Jesús, no te queremos, porque si llegando nos mata 2000 cochinos, nos vas a matar también a nosotros, vete, no te queremos. Jesús continuó con su misión, se consiguió a gente que le vio la fe, al ver la fe de ellos. ¿Y quién ha dicho que la fe se ve? Pero Jesús es poderoso. Él ve la fe suya, Él ve la fe mía, Él ve la fe de la persona que está enfermo, la fe de la persona que está necesitado. Usted que está frente al televisor ahí rogando: Señor, tengo este problema, estoy enfermo, estoy angustiado, están los matutinos, tú has dicho que me vas a ayudar. Y Jesús le va a ver la fe, Jesús le va a ayudar, Jesús le va a contestar, porque Él es grande y poderoso. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Jesús le va a ver la fe. Hay que hablar en fe, creerle a Dios. Póngase en fe y diga: Él está conmigo como poderoso gigante. Él dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a ver la fe suya. Dice que al ver la fe de él paralítico, fíjese la condición, no solamente de verle, lo vio más allá, porque la fe ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Dice, le dijo al paralítico: ten ánimo. Sí, porque la enfermedad trae desánimo, la enfermedad trae dolor, un dolor por aquí, un dolor por allá, una inyección por este lado, una pastilla en la mañana, una pastilla al mediodía, golpes en el pecho, se te sube la tensión, se te baja la tensión, te sube el azúcar, te baja el azúcar, te da dolor de barriga, andas angustiado, andas desanimado, mejor es morirme, me quiero morir, estoy angustiado, oh, que no hay yo qué hacer. En esta mañana hay una palabra de Jesús que dice: ten ánimo, aquí estoy, no estoy muerto, yo resucité, estoy a la diestra del Dios Todopoderoso y te quiero ayudar. Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Las cosas no han concluido, tener un día ya es de bendición, así que levántate y créele al que resucitó. Él sabe todas las cosas, Él está viendo la fe tuya y te dice: ten ánimo. Usted que vino al matutino con nosotros, pagó su pasaje, está sentado aquí, está en la expectativa. Usted quiere que suceda algo, tenga ánimo, tenga fe. Él está con nosotros, Él se pasea entre nosotros, está su gloria, aleluya. Y Jesús le dice al paralítico: tus pecados
te son perdonados. ¡Qué cosa maravillosa! ¿Cuántas veces nosotros nos engañaron diciendo, ven, siéntate aquí, confiesa tu pecado, dime qué hiciste ayer? ¡Ay, yo hice esto! Tómate esta hostia y esta hostia te va a quitar el pecado. Y usted salía otra vez, estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio. Pero está engañado. Porque el único que puede perdonar es Cristo a través de la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó es lo que le perdona a usted el pecado. Bendito sea la gloria del Señor. Y Cristo no ha cortado sus manos. Cristo le dijo a ese paralítico que lo tenía al frente. Hoy a través de internet Cristo actúa desde aquí, desde Guamare, capital del estado portuguesa, allá a Japón donde usted está, a través de internet, y te dice, tus pecados te son a ti perdonados. Yo vengo a que tú tengas ánimo, Cristo es poderoso. Cada día las cosas, alaba, alaba, yeah. Alaba, 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 alaba. Si hay algo más fácil hoy a través de internet, más fácil a través de internet, mis amados hermanos. ¿Sabe que el perdón de pecado, la gente lucha por eso? ¿Cuánta la gente? Ay, que perdóname el pecado. Hay unos que hacen grandes peregrinaciones. Unos caminan de rodillas. Otros se dan látigos en Semana Santa. Otros hacen largos ayunos. Tan fácil. El Cristo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, había recibido mandato del Espíritu Santo. Y dijo, a quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma de fuego, ese es el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Oiga bien, dice versículo 3, entonces alguno, me gusta esta palabra, alguno, gloria a Dios, alguno de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Qué es lo que me gusta? Que Jesús sabe lo que uno piensa. Cristo sabe lo que usted está pensando en este momento. Y lo que más también me gusta es que eran algunos, no todos los escribas, no, algunos que tenían el corazón como el de Faraón. Porque es imposible, oiga bien, vea la cámara aquí, mire para acá. Es imposible que usted lea la palabra de Dios. Es imposible que usted lea la Biblia y que usted no sienta presencia de Dios. Porque los escribas escribían la Biblia, escribían la palabra, y esa palabra tenía que hacer efecto. No es mi palabra la que le envió. No, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que ame la palabra, cómase la palabra, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida, eternamente y para siempre. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bien, seguimos con el texto 4 que dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis? Dijo, ¿por qué pensáis en vuestros corazones? Vemos, como retomando la palabra del pastor Henry, que decía que Jesús conoce los pensamientos. Jesús sabe qué está pensando usted allá. Si está diciendo ciertamente esa palabra que están predicando los hermanos es verdad, ciertamente, porque el que está allá reconoce. Algunos piensan, ese hermano puerta así grita, ese hermano, así, algunos piensan, pero el Señor dice que esto ofende. Hay cosas que ofenden al Señor, pero también ofende lo que usted piensa. Si piensa bien, esto agrada al Señor, porque Jesús conoce los pensamientos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Hay personas que piensan mal de estos matutinos. Hay personas, pero Cristo quiere hacer cosas grandes en su vida. Hay personas, hermanos, que en este momento de pensar, hermanos, también seguir extendiendo, hermanos, estos matutinos, pastores que tienen su radio, de pensar, hermanos, encaramarse también a la señal, agarrar la señal y seguir llevando esta palabra a los hogares, a los hospitales. Hermanos, empiezan a hablar lo que no es. Empiezan a hablar cosas vanas, pero es necesario que usted piense positivamente. Es necesario que usted piense que a través de esta señal muchas almas están recibiendo a Cristo, muchas almas están siendo libres, muchas almas, como decía el pastor Henry, hoy es más fácil, hermano. Cristo tenía que atravesar mares completos en la barca, y se cansaba y pelear contra las olas con el mar embravecido, hermano. Pero hoy nosotros acá sentaditos llegamos a tu hogar la palabra de Dios, diciendo
diciéndote que Cristo te sana, que Cristo te salva, que hay bendición para tu vida, para tu hogar. De repente tu esposo se fue de tu casa, pero de repente a través del celular está oyendo el matutino y el Señor le saca al demonio en el camino y te lo envía sano, libre, restaura tu hogar, porque es la bendición de Dios en tu vida. Piensa positivo. De repente usted está ahí en la cama oyendo o viendo los matutinos y está recibiendo la palabra de vida, palabra de libertad, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso que predicamos a Cristo, porque Cristo es la verdad y es la palabra. Cristo es la palabra, Cristo es espíritu, Cristo es vida, Cristo es paz. Acepta a Cristo, búscale, acércate, cree, no pienses mal en tu corazón, no tengas tu mente ahorita ocupada pensando cosas malas. No, piensa en Cristo, piensa que Él puede hacer el milagro, medita en Él, cree en Él, afírmate en Él y pon tu fe en el Señor. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Verso 5, Dios nos bendiga a través de su palabra. Dice: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante acá lo que nosotros estamos viendo acá, los milagros de Jesús. Me llama la atención porque Jesús conoce lo que nosotros pensamos y lo que estamos veniendo hablando. Bendito sea la gloria de Dios. Y es que Jesús conoce a través de su palabra. La Biblia dice en Juan capítulo 6, verso 35, dice la Biblia que yo soy el pan de vida. Él se representa como el pan de vida. Y Hebreos 4, 12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada doble filo, que penetra hasta partir el alma, dice las escrituras. Y más adelante dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Entonces quiere decir que Jesús está y sabe lo que tú estás pensando allá en tu casa, en tu hogar. Él sabe lo que tú estás haciendo. Si quizás piensa que esto matutino es mentira, que lo que hablamos es pura mentira, déjame decirte que esto es poder, porque es mayoría de las personas que cuentan testimonio, que a través de estos matutinos sale el poder de Dios, que a través de estos matutinos, de esta televisora, bendito sea la gloria de Dios, sale el poder, la gente sale, queda sana, la gente recibe liberación, la gente recibe el milagro a través de estos poderosos matutinos, porque Dios lo ha prometido y Dios lo está haciendo. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es una realidad lo que estamos viviendo a través de estos poderosos matutinos. Dice el versículo 6: porque, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Me llama la atención porque quizás hay mucha gente que limita el poder de Dios. Usted en su casa quizás le limita el poder de Dios, que Dios no tiene poder para sanarlo. Déjeme decirle que sí tiene poder. Él no solamente habla, sino que Él también cumple. Si Él dice que Él ha dicho que te va a sanar, Él te sana. Si Él ha dicho que te va a entregar una bendición, te la va a entregar. Dios ha prometido que el que se siente en estos santos butacones recibe sanidad, recibe un empleo, recibe la bendición, y se está cumpliendo. Dios ha prometido que no iba a entregar radios, y no ha entregado más de 200 radios. Bendita sea la gloria de Dios. Nos ha prometido que no iba a entregar televisoras, no ha entregado más de 10 televisoras, canales televisoras. Bendita sea la gloria de Dios. Él ha prometido que te va a bendecir y te va a bendecir, que te va a sanar y que te va a sanar. Nos ha prometido entregar un satélite, también nos lo va a entregar. Bendita sea la gloria de Dios, porque Él lo ha prometido. Él no solamente habla, sino que también cumple. Él también puede perdonar tu pecado. Así que pon tu mano en tu corazón y repite las palabras última hora con nosotros, para que entregues tu vida a Jesucristo y que tu vida pueda cambiar. Bendita sea la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Aleluya. Toda la gloria sea del Señor. El versículo 7 y 8: entonces Él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravillaba y glorificaron a Dios que había dado tanta potestad a los hombres. Vemos acá el tema que estamos tratando: Jesús sana a un paralítico. Vemos acá que la palabra del Señor dice que estos siervos trajeron acá a un paralítico enfermo, tenía un problema. Gloria al Señor, pero Jesucristo le dio, bueno, levántate y vete a tu casa. El paralítico se levantó sano y se fue a su casa sano. Gloria, vemos que Jesucristo vino fue a sanar y a salvar. Jesucristo pues da el todo por nosotros, y a través de Él nos da la sanidad. Dice que la gente glorificaban a Dios porque por este gran maravilla, por este gran milagro que la gente veía, lo que Jesucristo hacía.
aunque mucha gente tenían, eran incrédulos, pero el Señor vino fue darnos una oportunidad de nosotros entender que Él es el Hijo de Dios. Dice que se levantó y se fue a su casa y la gente glorificaba a ver la maravilla. Hay gente que dice, yo tengo que ver para creer que Jesucristo es real. Déjame decirte que cuando tú ves a un drogomo, cuando tú ves a un brujo, cuando tú ves a un homosexual, ahí está la gloria de Dios reflejándose en este hombre, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí ven, la gente ven, porque dice, si yo no veo, no creo. Hay gente que ven por estos milagros, estas señales. Las señales es para aquellos que no creen. Nosotros somos y creemos en la palabra de Dios. Creemos en todo lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha ofrecido. Pero acá la gente, el pueblo, la gente, vieron que este paralítico se levantó sano. Quedaron impactados porque sabemos lo que hace Dios. No lo puede hacer el doctor, ni el médico, ni cualquier persona. Lo hace el Señor. Dios se glorifica en lo imposible. Estas personas trajeron a este paralítico y el Señor vio la fe de estos amigos que le trajeron al Señor. Y dijo, bueno, paralítico, levántate y te vas a tu casa. Y a la voz de Dios, a la voz de Jesucristo, a la palabra que Jesucristo le dio, se levantó. Si tú crees a esa palabra, si el Señor te ha dicho en esta mañana que te levantes, levántate. Levántate porque Dios ha dado una palabra que te levantéis y te vas a tu casa. Vas a tu casa que lleno de bendición. Vas a tu casa que a contar las maravillas. Porque lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo maravilla. El Dios que nosotros predicamos, el Jesucristo que nosotros anunciamos, es el que sana ayer, sana hoy, sana siempre, sana por los siglos de los siglos. Me llama la atención de que este hombre, a oír la voz de Jesucristo, se levantó, porque en la palabra del Señor hay poder en la palabra del Señor Jesucristo. Así como Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro ven, cuando Jesucristo vio que Pedro venía, que Jesucristo venía por las aguas, le dijo, Señor, manda que yo voy. Y Jesucristo, ven a esa palabra, Jesucristo, Pedro caminó y a esta palabra este paralítico se levantó y se fue sano para tu casa. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Yeah. Amén, gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Me corresponde el verso 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que la Escritura dice que si hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo, porque fueron muchas las cosas y señales que el Señor hizo. Vemos cómo el Señor, a medida que venía caminando y pasando por allí, cuántos milagros y cuántas maravillas venía haciendo el Señor. Pero ahora resulta que nos encontramos en una situación donde el Señor hace un llamado a un hombre. Dice que era un publicano, un hombre que no era bien apreciado por las personas porque era un cobrador de impuestos. Y esta gente eran aborrecidos porque aún ellos cobraban más de lo que estaba establecido y por eso eran odiados y la gente no los quería. Pero sin embargo podemos notar y ver que para el Señor no hay nada imposible, sino que el Señor vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice que cuando se paró enfrente de este hombre llamado Leví y le miró a la cara y le dijo, ven, sígueme. Inmediatamente, a la voz del Señor, este hombre no pudo volver atrás. Dice que inmediatamente se levantó y siguió al Señor Jesucristo. Este hombre que estaba en un cargo que quizás muchas personas querían tener porque dejaban muy buenas comisiones. Es posible que hoy, querido amigo, que tú estás viendo y oyendo, puedes que estés en algún cargo muy importante y piensas que el evangelio no es para ti porque a lo mejor ganas mucho dinero o estás muy ocupado. Pero quiero decirte que el Señor en esta mañana te dice, ven, sígueme. Porque la Biblia dice que todo aquel que verdaderamente deja todas las cosas
que hay aquí en la tierra por seguir al Señor no perderá su recompensa. Porque la Biblia dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y de verdad que nosotros nos alegramos, nos gozamos. Yo siempre cuento esto como testimonio de ver el ejemplo, pues, que nuestro hermano Puerta, estando en una brillante carrera militar, que no es cualquier cosa, todos, cualquiera quisiera tener una carrera digna, ¿verdad? Y que decidió inmediatamente de dejar esto, la gloria que pudiera brindar el hombre aquí en la tierra, la cambió por la gloria que viene de parte del Señor. Y hoy Dios le ha bendecido, no solamente aquí en Guanare, sino en todo el mundo. Y hoy el Señor está llamando, querido amigo, tú que estás en un cargo político quizás y piensas que no hay algo mejor que eso, quiero decirte que el Señor te está llamando para que anuncies las buenas nuevas, para que prediques la palabra del Señor, porque el evangelio es más importante que todas las cosas que se puedan ver en esta tierra. Jesucristo te está llamando, ven y sigue a Cristo, que Él te da la vida, Él te da la salvación y no pierdes la recompensa, porque hay bendición para el que le sirve al Señor. Yeah. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, estamos en Mateo capítulo 9, me toca el versículo 10 y dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Gloria al Señor. Vemos lo que Dios empieza a hacer aquí. Gloria al Señor. Lo Jesucristo empieza a hacer un trabajo con esta gente. Gloria al Señor. Se reúne con ellos allí, con Mateo, con todos estos pecadores, a predicarles la palabra, a decirles. Pero allí estaban también los fariseos, gloria al Señor, y empiezan a murmurar acerca del trabajo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, llevándole el mensaje a aquellas personas malas, aquellas personas que cada día vivían pecando, gloria al Señor, aquellos publicanos, gloria al Señor, que habían vivido una vida mal delante del Señor. Mateo había hecho algo terrible, engañaba al pueblo, estafaba al pueblo, gloria al Señor. Y la gente decía, ¿cómo es posible que Jesucristo, un hombre que predica de paz, un hombre que habla tan bonito, un hombre que dice tantas cosas hermosas, se siente a comer con ese poco de gente mala? Gloria al Señor. Pero aquí entendemos nosotros, usted amigo que me está oyendo, usted drogadicto, usted persona que está en el alcohol, usted no importa qué haya usted hecho, Jesucristo quiere cenar contigo. No importa qué hayas tú hecho en esta vida, pero Jesucristo quiere entrar a tu vida. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Solamente Él espera que tú abras la puerta de tu corazón para Él poder entrar en ti y cambiarte, hacerte una criatura nueva, hacerte una persona redimida por su sangre, una persona que antes robaba. No, ahora no, usted no va a robar, ahora usted va a predicar la palabra. Por eso es que el Señor Jesucristo se acercó a Mateo, ven Mateo, y empezó a aconsejarlo. A lo mejor le diría, Mateo, lo que estás haciendo no está bien, estás engañando al pueblo, estás estafando a los pobres, eso no está bien. Y a lo mejor, gloria al Señor, aquel hombre empezó a oír aquellos consejos, verdad, estoy engañando al pueblo, estoy viviendo una vida mal, gloria al Señor. Y aquel hombre se convirtió de sus malos caminos, aquel hombre fue transformado por el Señor. Porque hay personas, hace el año pasado, Dios nos permitió, yo acompañé a nuestro hermano Puerta allí a la cárcel a cazar unas personas allí. A lo mejor diría la gente, diría, ¿qué va a hacer el hermano Puerta? Hay una cárcel, tanta gente mala que hay allí. Bueno, allí nos llevó el Señor, gloria a Dios, a predicar la palabra del Señor, a hacer un trabajo allí, gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, eso ha sido algo especial en esa cárcel, gloria al Señor. Ha habido un poder de Dios sobre cada uno de los que están en ese lugar, gloria al Señor. Que
Que toda la gloria sea para el Señor. Hay una transformación en esa cárcel, gloria a Dios. Hay algo nuevo en ese lugar. Pero ¿qué hace el hermano Puerta allí metido en esa cárcel? Gloria a Dios. Bueno, llevando la palabra del Señor. Jesucristo estaba sentado con los pecadores. Jesucristo estaba aconsejando. Nosotros no vamos a decirle a la gente a las cárceles: sigan matando gente, sigan haciendo lo malo. No, apártense de mal camino. Busquen a Jesucristo, gloria al Señor. Eso es lo que nosotros vamos a las cárceles. Eso es lo que nosotros vamos a los barrios, a decirle a la gente que Cristo cambia, que Cristo transforma al hombre. Nosotros no somos la gente más buena que había en este mundo y por eso nos escogió Dios. No, nosotros éramos malucos, nosotros éramos bebedores de miche. Nosotros, mucha gente han sido pastores, que han sido malandros, que han sido drogadictos, pero Jesucristo los transformó. Cristo los transformó, Cristo los cambió. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro hermano Levi contaba lo que él era. Ahora no, ahora es un siervo del Señor. Ahora predica la palabra del Señor. Nos ponemos a contar el testimonio de cada uno de los pastores que están en este lugar. Se asusta la gente. Uy, ese que eso, sí, Señor. Pero Cristo cambia, Cristo transforma. Y por eso en esta mañana venimos a ofrecer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Cristo transforma al hombre. Empezaron los fariseos: oye, ¿qué hace este hombre ahí metido con ese poco de lacras? Que eso no sirve. Ladrones, malucos, pecadores. Mire, este le quitó la mujer al otro. Ahí habían de todo. Pero Jesucristo vino a hacer una transformación con ese poco de gente, así como las tinieblas resplandecen. Amén, gloria al Señor. Así como ha hecho con este poco de gente que está aquí en el cielito, los ha transformado. Ahora son siervos de Dios, predican la palabra, sirven a Jesucristo. Pero esto no llega hasta aquí solamente. Todavía el Señor sigue llamando gente. ¿Por qué? Porque todavía hay gente bajo la esclavitud del pecado. Todavía hay gente que están caminando de espalda hacia Cristo. Y por eso están estos matutinos, por eso están las radios, para que usted se vuelva de su mal camino y siga a Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde. Ali vino repotenciado, estaba ayunando, estaba en la presencia del Señor. ¿Cuántos días le metiste, hermano Ali? ¿Cuántos días le metiste? 7 días, hermano. 7 días en la presencia del Señor. Vino repotenciado el hermano Ali. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Pagando el precio. ¿Cuál era el propósito, hermano Ali? ¿Cuál era el propósito? Bueno, hermano Puerta, el propósito es de engrandecer siempre la obra del Señor. Y hablando ahorita de la cárcel, Dios me mandó que hiciera 3 días de campaña dentro de la cárcel. Voy a empezar a movilizarme en eso, a pedir un permiso para hacer 3 días con los hermanitos de allí de la misión, a predicar la palabra en ese lugar allí, a predicar la palabra del Señor. Y yo sé que Dios me va a dar el permiso, me va a dar la autorización para hacer esos 3 días de campaña dentro de la cárcel. Gloria al Señor. Así como que si estuviéramos haciendo una campaña en un barrio, la vamos a hacer para la gloria del Señor dentro de la cárcel, que eso fue lo que me hizo sentir el Señor en los ayunos, que hiciera ese trabajo, y lo voy a hacer para la gloria del Señor. Dios nos está bendiciendo grandemente ahí en la misión. Gloria al Señor. Y es el trabajo. El Señor ayer, por cierto, me enseñó algo y dije esta palabra y se lo dije anoche en la iglesia: quiero ser un ganador de alma. Que no nos pongamos a pulir solamente a las dracmas que Dios nos ha dado, esas 9, sino que vayamos a buscar la que se perdió. Adelante, Ramón, adelante. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 11 y el versículo 12. Y dice así: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vemos
esta palabra tan maravillosa, tan gloriosa como Jesucristo nos enseña a través de ella. Jesucristo viene y llama a Mateo. Luego que llama a Mateo, pues los pecadores vienen, mucha gente a seguirle. La gente se amontona a oír a Jesucristo porque él tenía o tiene palabra de vida. Y en medio de esa conversación que él tiene con ellos, vienen pecadores, vienen toda la gente, los publicanos, vienen gente tremenda a oír las palabras de Jesucristo, las enseñanzas de él y compartiendo el alimento con ellos. Luego vienen aquellos fariseos, aquellos escribas, y llaman a uno de los discípulos de Jesucristo y le dicen: ¿por qué vuestro maestro, por qué su maestro come con los pecadores, come con los publicanos, come con esta gente, comen con los ladrones, comen con esta gente tremenda? Jesucristo se quedó mirándolos. Él sabía que estaban buscando la oportunidad y ellos pensaron que era la oportunidad perfecta para tomar y agarrar a Jesucristo, porque ellos siempre estaban buscando una ocasión para hacer caer, para hacerlo hablar una palabra que no era debida, para condenarle. ¡Qué tremendo! Cuando hay gente de esta calaña, de esta magnitud, que anda buscando al siervo de Dios, viendo a ver qué palabra, y tratando de hacer preguntas y tantas cosas, preguntas con doble sentido, para ver en qué cae el hombre de Dios. Y viene y le dice, pero Jesucristo, viendo el corazón, viendo la pregunta que hacen, Jesucristo, aunque estaba a lo lejos, él conoció el corazón de aquellos hombres y conoció la mirada, conoció que esta gente venían con un espíritu malo, con un espíritu perverso, con un espíritu de odio, de engaño, de un espíritu tremendo, hermano. Aunque ellos conocían, que ellos eran escriban, aunque escribían la palabra de Dios, pero no tenían un convencimiento de la palabra de Dios. Escribían, pero no obedecían a la voz de Dios. Entonces Jesucristo les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¡Qué maravilloso es esto! Porque Jesucristo le está dando a entender: usted, mire, los sanos no necesitan. ¿Qué voy a hacer yo con las personas que están haciendo la palabra de Dios, con las personas que viven la palabra de Dios? Ellos ya están salvos, ellos ya conocen a Cristo, ya conocen a Dios, conocen su palabra. Voy a ir, yo voy a los que están enfermos, aquellas personas que me necesitan, aquellas personas que necesitan salir de aquel problema tremendo, del drogadicto que necesita de la drogadicción, que necesitan salir de la drogadicción, que, pero para salir de ellos necesitan el poder de Dios, y por eso es que yo voy a ellos. Yeah. Al médico. Gloria a Dios. Una de las, qué maravilloso, porque a través de estos matutinos también estamos haciendo la obra de Dios. Qué maravilloso es cuando, hermano, dentro de los hogares, aún en los establecimientos comerciales, hay gente que necesitan de Dios. Y que cuando oímos los testimonios de aquellas personas que han sido homosexuales, que han sido personas pervertidas, pero que ahora a oír los matutinos, a oír la palabra de Dios, vienen aquí a testificar de que esta palabra lo ha cambiado, de que Jesucristo se ha metido a su vida y lo ha cambiado, y vienen aquí llorando, testificando que ahora quieren ser hombres. Yeah. Machos remachados por el poder del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Es maravilloso, porque lo que Cristo vino a los enfermos, a los debilitados, a las personas que necesitan del poder de Dios, y a los que está haciendo la palabra de Jesucristo a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, cambiando vida, transformando al enfermo en una persona sana, para hablar de Jesucristo, testificar de que el poder de Cristo lo ha cambiado y que lo ha transformado. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Me corresponde el versículo número 13. Dice: y pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Aquí vemos acerca de la crítica que hacían con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que aquellos pecadores
aquellos hombres que andaban por allí criticando lo que el Señor Jesucristo hacía porque estaba comiendo con unos hombres que también eran pecadores. Estaba comiendo con aquellas personas que eran pecadores, entonces ellos criticaban al maestro por esas cosas. Hoy en día lo vemos también aquí dentro de la iglesia. El diablo pues se mete en aquellos hombres que no han recibido, que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y critican a los pastores, critican a los maestros de escuela dominical, critican a los evangelistas, pero eso a nosotros no nos pega nada porque nosotros sabemos que predicamos la palabra y lo hacemos es para nuestro Señor Jesucristo. Hay gente, gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay personas que nos critican porque nosotros gritamos mucho. Hay personas que nos critican porque nos paramos en la esquina a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Nosotros eso no lo hacemos por dinero. Nosotros no lo hacemos por fama. Nosotros lo hacemos es para que aquellas almas también vengan al arrepentimiento. Para que aquellas personas también vengan a saborear esta palabra, este gozo que nosotros sentimos en nuestro corazón, esta alegría que nosotros sentimos en nuestro corazón, también las puedan sentir esas personas, aquellos hombres que andan por ese mundo en pecado, andan por ese mundo de perdición. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que también venga un arrepentimiento. Por otra parte, el Señor Jesucristo le dijo, pero no se preocupen, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay personas que nos preguntan a nosotros, pero ¿será posible que una persona que haya sido malandro, que haya matado tanto, que haya robado, que tenga tanto problema, que haya sido brujo, el Señor hoy lo vamos a ver detrás de un altar predicando la palabra del Señor? Sí, sí es posible, porque el Señor es el que cambia la vida de cada persona. El Señor cambia el pensamiento de cada persona. El Señor es el que cambia a cada uno de nosotros. Entonces, después de ser un malandro, después de ser un adúltero, un fornicario, ahora somos predicadores de la palabra. ¡Sí! Llevamos el evangelio de la palabra del Señor. Porque el Señor cambia, gloria a Dios. Aleluya. El Señor es el que transforma la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hace un cambio en nosotros, lo hace bien, porque Él quiere vernos delante de su presencia, hombres predicadores de la palabra, llevando este evangelio. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Hermano Jesús Montilla, yo estoy pensando, así como el Señor cambia un gusano y lo convierte en una mariposa, humanamente hablando, ningún médico puede cambiar un gusano en una mariposa, pero el Señor sí lo hace. Amén, y eso es lo que hace el Señor. Mire, cuando yo tengo aquí al lado mío el hermano Levi García, este era un tronco de brujo, hermano. Un tronco de brujo, pero usted sabe, no un tronco de brujo cortado por la mitad, un tronco de brujo larguísimo. Este era brujo y medio, tenía dos altares tenía, se hartaba de, y no se emborrachaba, se echaba las botellas así, y no se emborrachaba porque tenía el diablo adentro, y el diablo le decía, bebe más, sigue bebiendo Levi, y la gente se sorprendía, ¿cómo es que este brujo se bebe una botella completa, dos botellas? ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a beberte? Bueno, doctor Puerta, eso se pierde la cuenta, porque como uno entra en el bullicio, en la emoción, porque ahí llegan cantidad de gente y uno está prácticamente, pero sí, eso se llevaba en caravana, se llevaban 3, 4, 5, 7 y hasta 8 cajas y regresaban vacías. ¡Ay, Señor! ¿Y eso se lo zumbaban los brujos? Sí, todos los brujos, y se utilizaba para sanar las heridas también, porque el aguardiente... No expliques la broma, porque si no la gente se va a poner a hacer la broma. Ah, no, tienes razón. Pero sí, 3 cajas. Sí, más de 3 cajas, se llevaban hasta 8 cajas. ¿Cierto? Y regresaban vacías. Vacías, doctor. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, mire, una persona normalmente no puede beberse, ¿cómo se va a beber una botella de ron? Y estos brujos, hermano, se zumban una, dos, otra. Y dice el que pierden la cuenta. Ese es el diablo que se bebe. El diablo que se bebe esa agua ardiente. Agua ardiente significa como agua con candela, sí. Agua con pólvora. Y se toma. Bendito sea Dios. Hermano, no contamos los testimonios completos para que la gente no se asuste. Se cuenta un pedacito del testimonio. Cuando yo oigo esos testimonios de esos brujos así,
matones, malandros. Yo digo, bueno, yo no era tan santo porque yo una vez me robé una empanada. Pero por ahí se empieza. Yo era el chiquito, yo tendría más o menos como unos 7 años por ahí tendría yo. Hermano, y me he robado una empanada. Me robé una empanada, hermano, me robé una empanada. Que siempre que yo me acuerdo de eso, ay, Señor, perdóname, Señor, ¿cómo le robé yo la empanada a ese viejito? Pero era tonto, porque la empanada me la meto aquí en el bolsillo. Y resulta que yo andaba con la batola esa de la escuela, y la batola era blanca. Ay, Señor, se me manchó la batola. Con la manteca y la empanada. Pero así como se manchó la batola por fuera, se me manchó el alma. Esa broma nunca se me ha olvidado, que yo me robé una empanada. Un hijo de un pastor se robó una empanada. Y ese, ¿quién era? Jaimito, se robó una empanada. Que el Señor reprenda al diablo. Pero el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano Jesús, ¿usted era santo o hacía sus travesuras? Bueno, yo siempre he sido cristiano desde niño. Pero. Pero. Siempre pues pasa uno por algunos momentos también de problemas. En un tiempo, pues, estando en la universidad, también quise desviarme los caminos del Señor, pero el Señor me agarró y me dijo, epa, yo lo necesito usted en el Evangelio, yo no lo necesito usted por allá en el mundo, en vagancia, en perdición, yo lo quiero a usted, es dentro de la iglesia. Entonces, como me dio un chaparrazo, me mandó 7 días para el hospital allá y no me gustó, yo dije, no, yo prefiero entonces servirle al Señor bien derechito. Que lo está viendo. ¡Gloria a Dios!